El día de hoy te traigo un maquillaje para cuando vas a salir de noche y no te quieres recargar mucho con negro, sino solo quieres hacer que tu mirada resalte. Un maquillaje brillante, vibrante. Así que vamos a comenzar de una vez con la entrega del día de hoy de Puro Glam. Bueno, ya yo tengo la base aplicada, ya me coloqué tapa ojeras, tengo un poquito de blush, todo por efecto de verme bonita en cámara. Pero vamos a comenzar, como siempre, protegiendo la parte de la ojera con polvo translúcido o polvo suelto. A continuación, tienes que escoger una sombra que haga que tu ojo vibre, que se vea brillante, que resalte el color de tus ojos o que tú sientas que te queda más bonita. Yo el día de hoy voy a utilizar este verde que estamos viendo acá. Lo voy a poner hacia el espejo. Voy a agarrar el pincel para que vean este verde. Voy a utilizar esta sombra verde que tiene un poco de brillante y recuerda que de noche te aconsejo utilizar sombras un poco con brillo y de día sombras mate, por ejemplo, como esta, ¿ves? Noche, 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 día, día, día. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Lo que vas a hacer es echar esta sombra como si fuera nuestra sombra base por encima de todo el párpado hasta el hueso. Y con el mismo pincel que tiene punta, vas a delinear en las pestañas de abajo, ¿ok? Con la misma sombra. Okay. En este punto, el siguiente paso es opcional, le puedes dar profundidad al ojo. A mí me gusta que se quede así, a veces hago así hasta para que se difumine un poquito más hacia la ceja, perdón. Ok, pero el siguiente paso es opcional y vas a hacer profundidad un poquito en el arco del ojo si quieres que de verdad popee un poquito más. Yo voy a utilizar el morado que siempre utilizo para profundizar para que vean cómo es el efecto. Pero si no, lo puedes dejar así. Es el punta redonda, un poquito de morado. Muy poquito. En este punto ya queda solo echarnos rímel, pero excesos de rímel. Entonces vamos a agarrar, como siempre, nuestro rizador de pestañas y vamos a hacer los tres golpecitos. Y vas a comenzar a colocar los litros de rímel. Listo, ya nos terminamos de echar toda la máscara en las pestañas. El siguiente paso que te voy a señalar es opcional, que es delinearte por dentro del ojo con negro nada más en la parte superior, porque queremos que sea bastante sencillo. Yo no lo quiero hacer el día de hoy porque me parece que así se ve más como el que no quiere la cosa este maquillaje. Entonces a continuación lo que voy a hacer es barrer los residuos que cayeron con la brocha escobita que está aquí. Vamos con el blush. Puedo utilizar blush como bronce porque la sombra que estoy utilizando es como doradosa, verde doradosa. Entonces, para resaltar más, sonríes. Puedes corregir la nariz, maquillar las cejas, lo que siempre hacemos. Vamos a corregirnos la nariz. A mí me gusta ir al quirófano rápido y furioso. Vamos aquí. Delinearnos la boca. Okay. Colocarnos el labial. Y listo, tienes un maquillaje como para la noche, bastante sencillo, con poco negro. Se te ve la mirada bastante brillante. Creo que es un maquillaje juvenil. Mis amigas que están un poco mayores, esto te va a bajar la edad. Cualquier duda o sugerencia me puedes escribir a través de @DaniDiGiacomo o el hashtag Puro Glam. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.